Sí, todavía no han ido a verla. Le he dicho que iremos sobre las 4. Tenemos que hablar con ella. ¿Cómo? No lo sé, pero es su hermana. Ya lo sé, pero no lo va a entender. A ver, Ainhoa, esto se puede alargar. Tenemos que ser positivos, cariño. Pero no es justo no decírselo. ¿Decirme el qué? Hoy a la tarde vas a ir con la tía al parque que te gusta. ¿El del campo de fútbol? Sí, el de al lado del cole. ¿Y vosotros? La mamá y yo tenemos que ir a cuidar a tu hermana. ¿A dónde? Nora, ¿te acuerdas el cuento que te conté hace poco? El de la vía durmiente. Sí. Pues a María le pasa lo mismo y le están cuidando en el hospital. ¿Y cuándo se va a despertar? ¿Ves esta margarita? Pues cuando crecen margaritas en el árbol del jardín. A Maya le encantan las margaritas. Cariño, ¿qué tal en el cole? Nora, te está hablando tu madre. ¿Qué tal? Nada nuevo. ¿Pero qué te han dicho? ¿Qué me van a decir? ¿Sigue igual? ¡Nora! ¡Egunon! Aita. Cielo, no es una margarita. Mi tía, es muy difícil que tan poco tiempo salgan margaritas. Entonces, ¿cuándo volverá Maya? No lo sabemos, cariño. ¿Qué te pasa? Llevamos así mucho tiempo. No sé qué pensar. Tenemos que tener paciencia. Tu hija está en coma y no sabemos si va a salir de esta. Ainhoa, ahora lo último que necesitamos es esto. ¿No ves que Nora también está sufriendo?
Pues fuiste tú la que le contó la historia de las margaritas. ¿Y cómo querías explicárselo?